Youngtimers. Autos fabricados en los 80s y 90s se ven cada vez con menos frecuencia en las carreteras alemanas. A primera vista, estos automóviles parecen pasados de moda y anticuados. Pero para los aficionados, los Youngtimers son autos de culto con un carácter muy especial en los que se valora la comodidad de la conducción, la robustez y, sobre todo, la individualidad. Mi nombre es Heidi Novak y manejo un Youngtimer. Mi nombre es Christian Armbruster y conduzco un Youngtimer. Rastede, en Baja Sajonia. En esta pequeña localidad cerca al Mar del Norte, todo parece tranquilo. Aquí vive Christian Armbruster, quien ha cambiado de trabajo y desde hace un par de semanas vive aquí. Su gran afición, los Youngtimers. Los Youngtimers son autos que han superado los 20 años de antigüedad, pero que todavía no alcanzan los 30. Eso significa que tenemos un margen de una década en el que el auto todavía se puede considerar como un Youngtimer. Hoy en día se ven cada vez más autos clásicos, especialmente Mercedes. De vez en cuando algún Porsche, Volkswagen Escarabajo, y por ahí te encuentras también con el Golf 1 y 2. Christian trabaja como consultor de sistemas informáticos, pero la mayor parte de su tiempo libre lo pasa calzando sus zapatillas de correr o detrás del volante. Hace 2 años decidió cambiar su moderno automóvil por un Youngtimer. Para mí lo especial en un auto clásico es simplemente esa intemporalidad. Uno no tiene la sensación de que el auto en el que uno se sienta pasado mañana valdrá solo la mitad o que ya no es agradable de conducir o que la edad comienza a notarse y de que ya es un auto viejo. Simplemente a partir de cierta edad el paso del tiempo deja de importar. Simplemente se detiene y eso es algo muy agradable de ver. Que en los tiempos actuales en los que todo debe ser más rápido y moderno, ver que en algún lugar el reloj simplemente se detuvo. Mucha gente considera los autos de los 80s y 90s como simples objetos usados o de segunda mano, siendo un valor cultural. Sin embargo, para Christian, su viejo Porsche significa diversión y la satisfacción de un sueño de juventud. En la escena de los Youngtimers hay diferentes personalidades. Hay jóvenes como nosotros, que siempre están viajando, simplemente con autos que recién han podido comprarse con sus propios medios y que han restaurado ellos mismos. También hay gente que en esa época todavía eran niños, como yo, por ejemplo, y que ahora se compra un auto con el que ha tenido una conexión muy grande a lo largo de su vida. Una imagen suele quedarse grabada en la memoria. En este grupo es donde con frecuencia encontramos autos clásicos, y así uno compra una parte de su infancia o de su juventud. Christian y su novia Imke no solo comparten la mesa y la cama, sino también su amor por los clásicos jóvenes. Aunque la pareja vive recién desde hace un par de semanas en Rastede, se han integrado rápidamente en la escena local de Youngtimers. Dentro de la escena de los Youngtimers, la gente siempre es muy solidaria y te reciben de forma muy amistosa. Es decir, uno se integra rápidamente en este ambiente y uno comienza a hacer contactos muy pronto también. Se va conociendo a la gente y hay muchas personas que reparan y trabajan en sus autos ellos mismos. La mayoría conoce a alguien que está en capacidad de hacer reparaciones profesionales como frenos y esas cosas. Y es que uno es acogido de forma tan cordial que siempre hay una forma de entablar una conversación con los demás. Heidi Novak también es aficionada a los Youngtimers. Cuando no está puliendo su Mini, está en la galería de tiro. A Heidi le gustan las aficiones que requieran habilidad y destreza. Su lema es, las mujeres también pueden. Como mujer me siento muy bien en el ambiente de los Youngtimers. Y yo misma hago mis reparaciones porque tengo unas manos pequeñas muy bonitas. A veces mis amigos varones me piden si puedo cambiarles las luces de los faros porque ellos no alcanzan. No importa si soy hombre o mujer, es completamente normal. Se trata de personas. En la vida de esta taxista, los autos siempre han jugado un papel importante. Eso se lo agradece a su fallecido esposo, quien la introdujo en el ambiente de los Youngtimers. Desde entonces, estos jóvenes clásicos se han convertido en su gran pasión y en una parte importante de su vida. Esos autos de modelos más antiguos me parecen fascinantes. Los autos nuevos se ven casi todos iguales. Simplemente son más interesantes que los nuevos. Con ellos no se puede hacer mucho. Solo puedes llevarlos al taller. Ya no hay ese feeling cuando tienes que repararlos. Casi todos los amigos de Heidi son activos miembros del ambiente de los Youngtimers. Con ellos comparten no solo una larga amistad, sino también el amor por estos autos. Incluso suelen viajar juntos a los rallies de autos clásicos.
Es fantástico cómo la gente que conduce Youngtimers se relaciona unos con otros. No hay envidias, u odios o antipatías. Es estar todos juntos. Y eso es increíble. No como con otros, en que miran, oh, ¿quién tiene más caballos? ¿Quién tiene esto o lo otro? No hay nada de eso, y por eso es como estar en otro mundo. Es como una familia. Cuando la gente llega al ambiente de los Youngtimers, simplemente es como si todos fuéramos uno. El vecino Kai no es solamente el mejor amigo de Heidi, sino también su compañero de rallies. Ambos son un equipo que se entiende perfectamente y de la forma más tranquila. Con ello no confirman los típicos clichés sobre Youngtimers. Hay prejuicios de que los Youngtimers conducen rápido, rasante. Yo nunca lo he visto. Es decir, en los eventos de Youngtimers que hemos visitado, suele pasar así. Hay un libro de a bordo en lo que está claramente detallado cuándo, a dónde y cómo hay que llegar. Y nosotros conducimos completamente normal, como se debe. Mientras tanto, los Youngtimers se han convertido en autos de culto, una tendencia que mucha gente joven ha descubierto. En las calles se ven cada vez más Youngtimers y, sobre todo, autos con gente joven a bordo. Creo que la juventud también comenzará a replantearse el comprar autos nuevos. Creo que ellos más bien se volcarán hacia el ambiente de los Youngtimers. En la cochera de Christian se esconde su mayor orgullo, un Porsche blanco 944 S2. Este deportivo tiene 25 años de antigüedad y requiere de muchos cuidados. El auto le cuesta a su dueño mucho tiempo y dinero, cosa que él invierte con gusto, porque para él tener un auto normal está fuera de cualquier discusión. Claro que puedo sentarme en el auto, conducir un par de kilómetros y comprar 30 veces el mismo auto, pero no quisiera hacer eso. Ese no soy tampoco yo, ni tampoco lo seré nunca. Para mí es más importante que uno también muestre algo de individualismo y que lo proyecte a través del auto con el que se moviliza todos los días. Yo evito la presión de siempre tener algo más nuevo, más rápido, siempre mejor. Al día siguiente hay un rally de Youngtimers. Para ello, el Porsche es pulido hasta quedar completamente brillante. El 944 le costó a Christian 7.000 euros. Otros 5.000 fueron necesarios para las reparaciones. Incluso de segunda mano, un Porsche nunca sale barato. Hace más de un año estaba buscando un auto clásico con ambiciones deportivas y me encontré con el Porsche 944 S2 de 1989. El auto tiene 211 caballos de fuerza, aire acondicionado, dirección hidráulica y cierre de puertas centralizados. También un maletero medio útil y oficialmente caben en él 4 pasajeros. Quiere decir, puedo llevar 2 amigos que no sean demasiado grandes y aún así conducir deportivamente. Para Christian, lo más importante es que su Porsche pueda conducirse todos los días y que sea seguro. Sin embargo, ese flair de exclusivo no debe faltar. Su absoluta temporalidad es lo que hace el auto tan especial. Uno ve esta silueta y ve inmediatamente que no es una tendencia más. Además, tiene estilo de sobra. Este bólido blanco ofrece una enorme diversión a su conductor. De todas formas, el Porsche ya acumula 3 décadas sobre sus neumáticos. Por el tema de la seguridad es tan importante. Los prejuicios clásicos contra los Youngtimers son, por ejemplo, oye, pero no es seguro. En parte es cierto. Claro, los autos modernos llevan cierta ventaja con respecto a la seguridad, pero uno no debe olvidar que incluso un Porsche o un Mercedes-Benz a finales de los años 70 o inicios de los 80 ya tenía ABS de serie. Son cosas pequeñas en las que uno nota, ok, con eso uno se limita un poco automáticamente con el vehículo, con la elección del modelo o incluso con su edad. Heidi ha traído su Mini Cooper al rally. La ilusión por la salida es grande, pues esta taxista de 55 años de edad disfruta no solamente con la conducción, sino con la mirada de los espectadores. La gente mira, le sorprende lo que uno conduce y que algunas cosas todavía se conduzcan. Pero si eso es viejísimo, ya casi no existe. Las personas mayores se alegran cuando se encuentran con uno y dicen, oh, yo también tuve uno. Y qué increíble que todavía hayan algunos. Es fascinante lo que uno vive con un auto antiguo. Heidi está especialmente orgullosa de un detalle muy particular que hace de su Mini algo muy especial. La particularidad de este Mini Cooper es que fue la versión que en 1996 se ofreció como convertible. Hasta entonces no había descapotables Mini y por eso es una joya muy especial. Sí, tiene 60 caballos de fuerza. Seguro que otros autos son más rápidos, pero es suficiente. Es increíble cómo uno llega con este auto.
Aquí tenemos estas ampliaciones a los lados. Lo especial de ellas es que no están atornilladas, sino pegadas. El auto le costó a Heidi 4.000 euros. Las reparaciones y mejorar el equipamiento costaron otros 2.000. Una inversión de la que está muy orgullosa. Tampoco tiene grandes modificaciones. Yo entro perfectamente y en el maletero cabe perfectamente una caja de cervezas. Al final es un mini, pues. Cada paseo de Heidi en su Mini Cooper hace que su corazón de youngtimer se acelere. Un auto nuevo está fuera de cualquier discusión. Cuando giro la llave y cruzo por una calle rodeada de árboles, tengo una sensación de felicidad que no creo que ningún Passat me la pueda ofrecer. Tengo los vidrios tintados, no puedo ver bien la naturaleza, tengo que bajarme del auto para disfrutar del paisaje. En un youngtimer uno vive todo más puro. Uno conduce y disfruta hasta que se vuelve a detener. Un día más tarde, el día del rally. 30 participantes han llegado hasta la salida para un paseo de 2 horas alrededor de Rastede. También Heidi, Christian y sus copilotos están listos para la partida. Los 4 se conocen en el Youngtimer Club. La particularidad, hoy les toca competir unos contra otros. Hola, hola Imke, hola Heidi, hola Christian. ¿Ya están listos para el rally? Sí, ya veremos. ¿Ya han repasado un poco el plano de la ciudad? Sí, claro, el plano de la ciudad. El plano del campo será. ¿Ya encontraron el atajo? No, no sabes ni dónde ni cómo. No importa, nosotros vamos detrás de ustedes y así no nos perdemos. Pero antes de comenzar, los 4 tienen que recoger primero el libro de a bordo y sus números para la partida. Van a tener el número 4. Para Christian y su novia Imke, la excursión es algo nuevo. Es nuestro primer rally. Por el momento todavía estoy relajado. Creo que yo soy un poco más nerviosa porque yo tengo la responsabilidad de decir izquierda o derecha. Creo que para mí va a ser algo más complicado. Los roles se han distribuido. Ambos tienen una idea muy general de lo que realmente les espera durante el rally. Tenemos diferentes tramos que tenemos que cumplir en un orden determinado y parece que de vez en cuando hay un par de acertijos escondidos en la ruta. Ya veremos. A ver con qué sorpresas nos encontramos. Desenvoltura fingida o ambos están nerviosos por su primera carrera. Su nuevo número les causa algunos problemas. Aquí tenemos un par de problemas con la matrícula, porque ahora tenemos que intentar meterla a la fuerza y ahora mismo nos preocupa que no la podamos poner bien. Poco tiempo después, la placa está en su sitio. Es hora de darle una primera mirada al libro de ruta. Inútilmente buscan fragmentos de mapas. Dibujos de flechas representan el recorrido de la ruta. Para Christian e Imke, algo completamente nuevo. Para Heidi y Kai, nada nuevo, porque los dos son verdaderos profesionales de estos rallies. Sin embargo, la excitación siempre viaja con ellos. Estoy completamente emocionada. He mirado el libro de rutas y no más. No hay nada nuevo, ¿no? Tenemos que verlo otra vez. Allá veremos. ¿Qué sensación tienes? Yo también estoy nervioso. Sí, de todas maneras. Ambos son un equipo experimentado y que desde hace años han distribuido sus tareas con toda claridad. Kai y Heidi no han dividido sus roles según el sexo. Yo soy el que se siente en el asiento del copiloto y lee el libro de ruta y luego intenta dar correctamente las indicaciones de si izquierda o derecha. Sí, y si las dices correctamente, intento seguirlas. Aún quedan unos minutos para la salida. La competencia es grande y la tensión aumenta. Al final del día, alguien se llevará el trofeo a casa. Heidi y Kai tienen objetivos muy claros. Nuestra meta está en acabar hoy entre los 3 primeros. Oh, eso sería excelente. Y por fin comienza. Christian e Imke parten en su primer rally. Esta vez Christian tiene que mantener sus 211 caballos bien atados, porque en el rally de Youngtimers no se trata de ir lo más rápido posible de A a B. Hay que cumplir con ciertos plazos de tiempo. Ahora hasta los ciclistas nos adelantan.
Bueno, ahora tenemos que ir un poco más despacio porque tenemos 40 minutos aquí. Tenemos tiempo para todo el trayecto. A ver, primero sigues por esta calle. Unos 500 metros más o menos. No, perdón, 1600. Ok, ¿cuál es el próximo desvío? ¿Cómo se llama? Es la calle Claybrücke. Hay que girar a la derecha. Y mientras tanto, hay que ver si encontramos una letra. No vaya a ser que se nos pase. Primer desafío, encontrar las letras ocultas en el trayecto. Apenas un minuto más tarde, Heidi y Kai comienzan su primera etapa. Para la tiradora aficionada, la partida es el momento más importante. Participar en algunos rallies puede costar mucho dinero, y claro, uno tiene que ver qué tanto aguanta la billetera. Uno ve qué rallies son pagables, a dónde te gustaría ir, en qué regiones se realizan, a dónde te gustaría viajar. Si uno no quiere participar, también puede conducir así nomás para ver. El equipo Porsche está a unos 500 metros de distancia, pero aquí, el más rápido no es necesariamente el primero. Luego de exactamente 2 horas, los participantes deben llegar a la meta. Hay que comenzar a hacer cálculos mentalmente. Aquí dice 29 km por hora de velocidad promedio. Si vamos al doble de rápido, luego tendremos un poco más de tiempo. Exacto, quizás deberíamos demorarnos un poco más antes de que tengamos que hacer la siguiente tarea. Desde el comienzo, Heidi ha acelerado a fondo y ha llegado a la primera estación. La primera tarea. Los participantes deben recorrer 1 metro calculando a ojo. Aquí se necesita concentración y una buena sensibilidad. Si no, hay penalizaciones. Los demás avanzan un poco más. ¿Eres buena calculando? Ya sé, 1 metro es desde mi hombro hasta la punta de los pies, si me estiro. No hay tiempo para más acuerdos, pues ambos son los siguientes. Buenos días. La tarjeta, por favor. ¿Alcanza el tiempo? Es el turno de Kai. Él da las indicaciones mientras Heidi se concentra en conducir. Lento, lento, lento. ¡Alto! El momento de la verdad. El jurado hace las mediciones. ¡1,13 m! ¡Oh! 13 centímetros de más. Heidi falló por 13 centímetros. Hay puntos de castigo. 1 punto por cada centímetro. Hemos fallado y nos hemos pasado por 13 centímetros. Bueno, habrá que ver lo que tienen los demás. Tenía que conducir exactamente 1 metro. En realidad es muy difícil calcular qué tan largo es 1 metro. En la siguiente prueba, Christian tiene que demostrar su sentido de la proporción. Por favor, avance 1 metro. Avanzar 1 metro, siempre despacio. Veamos. Ah, yo casi me detendría. Es lo que me dice mi instinto. Yo diría alto. ¿Instinto? Confiar en tus instintos siempre es bueno. Gracias a sus instintos, Imke está absolutamente en lo cierto. 1,1 m. ¡Sí! Un acierto total. Christian solo se pasó por 1 centímetro. Ahora, a toda velocidad, nuevamente a la vía. Pero la vista en el libro de ruta vuelve a frenar a ambos. Luego tendremos que ver la velocidad. Creo que otra vez tenemos que ir un poco más despacio al final. Sí, tenemos 40 minutos como obligación. Creo que nos hemos pasado bastante del tiempo. Sí, creo que nos demoramos mucho con las primeras tareas. Ya vemos luego. Puedo ver cuántos puntos de penalización son para motivarnos un poco más. La motivación siempre es buena. Diferencias de tiempo desde la partida hasta el puesto de control, cada minuto, 1 punto. Eso significa que tenemos 5 puntos de castigo. Esos son muchos puntos. La solución de Christian, el resto de la carrera seguirá de cerca al mini de Heidi, porque ella tiene la velocidad bajo control. Y si conduce más despacio, puede concentrarse mejor en la tarea principal. Encontrar las letras escondidas. Creo que allí hay una letra. Esa, que es medio anaranjada. ¿Qué es eso? ¿Puedes verlo? ¡Ah! Allí. Bien. Excelente. Hasta ahora tenemos 4 letras. 4 de 21. Luego tenemos que ver la secuencia y si hay que cambiarla. Por el momento el resultado es Remy. El equipo Mini también colecciona letras aplicadamente. ¡Oh! Allí vi una letra. ¡Sí! Han hecho las señales bastante luminosas, ¿no? Se pueden ver muy bien. 40 minutos después, llega el pequeño convoy del rally a la segunda estación. Ahora se necesita un buen sentido del tiempo. El mini comienza. Buenos días. A ver. Son las 3:55. La tarjeta, por favor. Gracias. Voy a apuntar el tiempo aquí. Ok. Aquí tiene la tarjeta. Gracias.
Bueno, en un rato más podrá partir. Tenemos que recorrer 35 metros en 20 segundos. A ver, ¿el trayecto es ahora de 35 metros? Sí, 35, correcto. Ahora pueden comenzar. Tienen que detenerse allí y entregar otra vez la tarjeta. Ok, gracias. Ahora cuenta realmente cada segundo, si no también hay puntos de penalización. Aquí también Heidi se encarga del volante y cae de la ruta. El único medio de ayuda, un cronómetro. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranquen. Ahora tenemos que hacer un recorrido de 35 metros en exactamente 20 segundos. Y eso no ha salido muy bien. Hemos necesitado solamente 20 segundos y 6 centésimas. Los resultados se dejan ver. ¿Podrá el equipo Porsche hacerlo tan bien? Hola, ¿ahora qué tenemos que hacer? Hay 35 metros de distancia y tienen que recorrerlos en 20 segundos. ¿Ok? ¿Tenemos que cruzar la línea con la trompa del auto o con todo el auto? No, basta con la trompa. ¿Ok? Sí, allí está la barrera de luz. ¿Todo bien? Ok, suerte, gracias. Adiós. Segunda vuelta, nueva suerte. El especialista en IT conduce muy despacio. Recién poco antes de la meta acelera. Uno tiene que realmente conocer la medida del auto. Partiendo de la capacidad de valoración, yo diría que es muy difícil porque uno no sabe exactamente al milímetro dónde está el auto cuando parte. Así que casi pusimos primero y arrancamos. Esperábamos llegar a la meta en exactamente 20 segundos. Al final hemos hecho 19.33 y estamos relativamente bien. La siguiente estación, el objetivo. Las tareas han sido resueltas. Es hora de disfrutar el paseo y de hacer un primer resumen. Pero es muy divertido. Es muy gracioso poder verlo todo un poco. Sobre todo las esquinas aquí. Hay un nido uno detrás del otro. Si te distraes, te pasas la entrada. Luego de casi 2 horas de rally, llegada a la meta. Los Youngtimers han hecho su trabajo por hoy, y eso sin causarle demasiadas dificultades a sus dueños. El tema de conversación número uno entre los conductores, el éxito de Christian en su primera salida. ¿Y cómo han logrado este resultado? 1 metro con 1. Exactamente 1 metro con 1. Bueno, eso fue relativamente fácil. Uno tiene que buscar un punto fijo que no tiene que estar delante del auto o detrás de él, porque si no, es difícil de calcular. Si, por ejemplo, miras por la ventanilla y buscas un punto, entonces es relativamente fácil. Pero no había pensado que seríamos tan exactos. Más de 30 Youngtimers han participado en el rally y cada equipo espera ganar la copa. La tensión aumenta. En tercer lugar, Heidi y Kai. Heidi y Kai apenas si pueden creerlo. No habíamos contado con el tercer lugar. Pensábamos que quizás a mitad de la tabla. Pero terceros, estamos muy contentos. Todavía hay 2 trofeos más. Segundo lugar, Christian e Imke. Los novatos de los rallies lo han logrado. Han terminado en segundo lugar y están súper felices. Creo que las tareas fueron muy interesantes. En una, por suerte que puntuamos porque casi logramos avanzar exactamente 1 metro. Luego estaba la tarea en la que teníamos que frenar luego de avanzar exactamente 1 metro. Y sobre todo la segunda tarea fue emocionante con cronómetro. Avanzar 35 metros en 20 segundos. Y nosotros hicimos 19.25 de película. Creo que esos fueron nuestros 2 puntos más fuertes que de alguna forma nos catapultaron hacia adelante. Una mirada tras las bambalinas del ambiente de los Youngtimers nos muestra que los caballos de fuerza aquí no juegan ningún papel. Mejor dicho, el espíritu de los años 80 y 90 se mantiene para hacer realidad los sueños de juventud.